Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises, toda teoría. El día de hoy tenemos sesión del curso de introducción a la probabilidad y a los procesos estocásticos. Vamos a seguir hablando de procesos de Poisson. Entonces, lo último que vimos era que que un proceso de Poisson justamente es Poisson distribuido. Y entonces ahora vamos a ver qué pasa si tenemos un proceso que estamos modelando no en el tiempo del inicio de la medición, sino a tiempos posteriores, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco eso. Y a ver qué tanto le avanzamos. Vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a hablar sobre procesos de Poisson al tiempo T. Un tiempo que no es nulo, digamos, ¿no? Entonces vamos a considerar un experimento donde se miden emisiones radiactivas, ¿no? Entonces el experimento consiste en medir emisiones radiactivas. Y por alguna razón nos perdimos las primeras n emisiones, ¿no? Entonces, al tiempo, entonces perdimos n de t emisiones. Y entonces al tiempo t más s, tenemos las que se registren ahí menos las que se nos pasaron por alguna extraña razón, ¿no? Entonces, como estamos hablando de desintegración De algún material radiactivo, podemos suponer que en promedio la tasa de degradación pues es constante, ¿no? Entonces el proceso ocurre a tasa constante y entonces en principio no debería ser relevante el punto de partida. Entonces quisiéramos ver que n de t menos s menos n de t, queremos ver que n de t menos s menos n de t tiene la misma distribución que n de t. Entonces, si en distribución son iguales, pues esencialmente estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Vale, entonces bien, entonces queremos ver eso, ¿no? Ahorita vamos a escribir bien el enunciado de esto. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer es mapear esta cosa de la misma forma que en el proceso de Poisson. Es decir, vamos a considerar un montón de
variables aleatorias exponenciales y luego vamos a tomar un límite ahí, ¿no? Entonces vamos a tomar una sucesión, sea eta i, una sucesión de variables aleatorias independientes exponencial distribuidas, ¿no? Luego vamos a construir eta 1 de t va a ser xi n de t menos más 1 menos 1 menos t, perdón, y la eta n de t va a ser eta n de t más n. Es decir, vamos a partir de las etas que ya tenemos y vamos a construir unas etas nuevas. En esta parte, la xi perdón, antes de pasar a porque vamos a determinar también unas xis con superíndice. Acuérdense que estas xis son las sumas de las zetas, ¿no? Entonces, estas variables eta y t son los saltos de n de t más s menos n de t, ¿no? Lo que vamos a medir son los saltos y luego vamos a definir unas xis. Vamos a definir xi nt como la suma desde i igual a 1 hasta n de las eta i de t. Y vamos a tomar n super t de s como el máximo sobre las n, de las n, tal que xi n de t es menor o igual que s, ¿no? Es decir, si acá tenemos las xis, por acá anda la t, antes de la t tenemos la xi n t y por acá la xi n t menos 1, xi n t más 1 y demás, ¿no? Entonces, supongamos que por acá tenemos este salto, ¿no? Entonces, este de aquí es lo que representa la eta nt. Y entre estos dos tenemos la eta nt más 1. Pero esto abarca 2 y por acá vamos a tener las zetas 1t y eta 2t, ¿no? Y así nos seguimos. Ok. No, perdón. Esta de aquí sería la eta 1t. Ajá. O sea, antes de que se termine ese paso. Y acá antes de llegar al N2.
NT más 2, vamos a tener la otra eta 2T, ahora sí. Ok. Entonces, lo que quisiéramos ver es que estas eta y T son independientes y exponenciales como las etas. Y entonces tendríamos que concluir que la diferencia de NT más S y NT es un proceso de Poisson con la misma distribución que la NDS. Y entonces, no importa en qué punto empiezas la medición, la distribución es la misma. Ok, entonces vamos a hacer primero una observación. Las eta y t, que son los tiempos entre saltos, son iguales que xi n más 1 más t para alguna n adecuada. Y por lo tanto, la hipótesis de independencia se cumple, ¿no? No, porque las xi son independientes. Ahora, donde hay que tener cuidado es que la xi n más i va a ser igual a eta y t solo cuando n de t es exactamente n, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo por ahí guardado. Y ahora sí vamos a escribir el resultado y vamos a construir una prueba pues que va a estar más o menos larga. Entonces, el resultado es que para t fija, positiva o cero, n super t de s es igual a n de t más s menos n de t con S mayor o igual que cero. Este es un proceso de Poisson. Independiente de la N. Con la misma distribución que n, o la misma función de probabilidad. Ok, entonces vamos a iniciar la prueba. Vamos a probar varias afirmaciones y luego ya podremos concluir entonces primero la afirmación primera es que la prueba de que eta 1t sea mayor que s tal que n de dado n de t, perdón, es la misma prueba de que eta 1 sea más que s. Entonces acá va a bastar verificar que cuando n de t es igual a n, la prueba conjunta de esta parte y que n de t sea igual a n es lo mismo que esta por la prueba de que n de t sea igual a n, ¿no?
decir, basta probar que la prueba conjunta pues es un producto, ¿no? Y ya con eso tenemos la independencia. Y por la independencia se sigue lo otro. ¿No? De la independencia se sigue esto. Entonces, vale. Vamos a ver. Vamos a considerar este evento y este evento. Y los vamos a reescribir en términos de las xi n's para este caso. Y en términos de las eta y t's, perdón, de las etas subíndices sin la t. ¿Por qué nos interesa esa? Porque esas ya sabemos que son variables aleatorias independientes y con eso nos basta, ¿no? Entonces, vamos a eso. Observamos que este evento es lo mismo que esto. Eta n más 1 mayor que t menos xi n y t mayor o igual que xi n. Por otro lado, eta 1 t mayor que s y n de t igual a n, es decir, esta intersección es eta de n más i mayor que s más t y t mayor o igual que xi n, ¿no? Y ahora vamos a usar el argumento de independencia. Entonces, como xi n y eta n más 1 son independientes, y eta n más 1 no tiene memoria por ser una Poisson, entonces, es decir, no depende de los tiempos anteriores, lo que vamos a tener es que la prueba de eta 1 t mayor que s conjunto con n de t igual a n minúscula es la prueba de que eta n más 1 sea mayor que s más t menor que xi eta 1 y t mayor que xi n. Esto lo vamos a escribir con la densidad, ¿no? Entonces tomamos la integral de menos infinito a t de la prueba de que eta n más 1 sea mayor que s más t menos u por la prueba de xi n respecto de u, ¿no? Esto es la prueba de que eta n más 1 es mayor que s por la integral de menos infinito a t de p de eta n más 1 más t menos u, perdón, mayor que t menos u por p xi n de u.
Y esto ya lo vamos a escribir como un producto de probas. Eta n más 1 mayor que s. Y la proba de que eta n más 1 sea más grande que t menos xi n 1. Y que t sea mayor o igual que xi n. Y estos ya los vamos a reescribir. Bueno, este sobre todo. Este lo seguimos escribiendo de la misma manera. Mayor que s. Y esta va a ser la prueba de que n de t sea exactamente igual a n. Y esto es lo mismo que la prueba de que eta 1 sea mayor que s. Y que multiplicado por la prueba de que n de t sea exactamente n. Entonces, ojo acá, eta n más 1 y eta 1 son iguales en distribución, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es dividir entre la prueba de que n de t sea igual a n y obtenemos, esto implica que la prueba de eta 1 t mayor que s dado n de t igual a n, ¿no? Dividiendo acá, es igual exactamente a la prueba de que eta 1 sea mayor que s para toda n natural. Y entonces estas dos pues van a ser iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, la prueba de que eta 1 t sea mayor que s dado n de t, ¿no? Para cualquier n, es la prueba de que eta 1 sea mayor que s, ¿no? O sea, nos basta porque la n de t es discreta con valores 0, 1, 2, 3, etc., ¿no? Ahora, segunda afirmación. Vamos a, ahora a ver que la prueba del evento eta 1 t mayor que s 1 conjunto con todos los n k t mayores que s k dado n de t es exactamente la prueba de, bueno, el producto de las pruebas de las eta cis, vamos a ponerlos de una vez así, producto sobre i de la eta i mayor que s i, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo que antes. O sea, tomamos los mismos eventos y tenemos por lo anterior. Tenemos que eta 1 t mayor que s 1, eta 2 t mayor que s 2 hasta la k, dado, perdón, conjunto con n de t igual a n, pues va a ser igual a, lo voy a poner acá abajo, eta n más 1 mayor que s 1 más t menos xi eta 1 xi eta
xn, perdón, y que t sea mayor o igual que xn. Intersección eta n más 2 s2 intersección hasta el eta nk n más k, perdón, mayor que sk, ¿no? Y entonces otra vez usamos que las xis y las zetas son independientes y equidistribuidos y distribuidos de la misma forma, tienen la misma distribución. Y entonces lo voy a poner nada más por independencia. La P de eta 1 T mayor que S1 hasta eta K T mayor que SK conjunta con N de T igual a N. Este va a ser la prueba de que eta 1 sea mayor que S1 más T menos xi n con xi n t por las otras pruebas, ¿no? Por el producto con i sobre las i's de la prueba de eta n más i mayor que s i. No, ya no importa. Esto es igual a la prueba de que eta 1 sea más grande que S1 conjunto con n de t igual a n por este producto, ¿no? Y esto es igual a la prueba de que eta 1 sea más grande que S1 dado n de t igual a n por el producto este. Sobre la cis, p eta n más i mayor que si y por la prueba de que n de t sea igual a n. Esto es igual a la prueba de que eta 1 sea más grande que S1. Este, vamos a ponerlo de una vez como producto. Producto sobre las i's de eta i más grande que ese i por la prueba de que n de t sea igual a n, y haciendo un argumento parecido al anterior, este eta n de t y n de t son independientes. ¿No? Ok, entonces zn de t es exponencial con parámetro lambda. Ahora vamos a observar lo siguiente. Ya con eso vamos a acabar. La prueba de que eta 1 de t sea mayor que S1 eta k t sea mayor que SK es el producto de las pruebas estas, ¿no? Eh,
Esto implica que la proba de que eta nt sea más grande que sn debería ser la proba de que eta n sea más grande que sn, ¿no? O sea, esta proba conjunta pues es este producto de cosas que son independientes. Entonces, la observación es que estas dos pruebas tienen que ser iguales y por tanto, por lo tanto, eta n t y eta n, tienen la misma distribución. Y son independientes, ¿no? Entonces, como esto pasa, en conclusión, n de t más s menos n de t, que la definimos en términos de las etas nts, es un proceso de Poisson, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, de aquí nos falta todavía probar un resultado más, pero por hoy le vamos a parar aquí. Entonces, le paramos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.